es un acto de reparación por los que se alejan del dedo de Dios, por los que habiéndolo recibido no entristezcáis, decía San Pablo, no entristezcáis al Espíritu de Dios, por los que le arrojan de su morada. Y es, podemos decir por excelencia, la oración de todo sacerdote, de todo guía de almas, porque todo sacerdote, todo ministro del Señor, todo apóstol verdadero, cumple su misión en la medida en que se hace de veras un en Espíritu Santo vivo, continuo, universal. El Padre dará su Espíritu bueno a quien se lo pide, sea para sí mismo, sea para los que el Señor le ha confiado. Tú me lo diste, dice Jesús al Padre, hablando de los discípulos. Y realmente en la vida apostólica siente una alegría en la contemplación de un alma que se vuelve a Dios definitivamente, totalmente, que corre, que vuela hacia el Señor. Nunca pediremos con suficiente frecuencia y con suficiente fervor y santa ambición el Espíritu Santo para aquellos con cuyo espíritu nos encontramos. Al encontrar fervor en el alma, entonces nos sentimos ministros de Jesús, unidos con esa alma y felices. Pero cuando le sentimos perder el fervor, alejarse del fervor, preferir el amor propio antes que el amor de Dios, entonces sufrimos también nosotros, como el espíritu se entristece. En cambio, el recuerdo del fervor de una u otra alma que conocemos nos avergüenza, y entonces comprendemos que no podemos continuar en nuestra medianía. Y entonces nos sentimos impulsados a la fidelidad que nos hace ser uno en espíritu con aquellos para los cuales somos